es trendy. Buscar hablar de tendencias en este país, la verdad que hay tanto talento en Colombia, en el mundo de la moda, y nos están viendo también desde afuera, igualmente, que vale la pena seguir resaltando, rescatando, y por qué no, para muchos, conociendo o reconociendo las historias de muchos de estos personajes que están ahí trabajando durísimo con ese empeño de llevar a la moda, insisto, siempre a otro nivel. Aquí, con telas nacionales, con talento colombiano, con propuestas y creatividad que nace en Colombia, pero que poco a poco, insisto, pues se sigue expandiendo toda esa capacidad que tenemos de ser tan sensibles en el mundo de la moda. Por eso quiero presentarles hoy nada más y nada menos que a Diego Guarnizo, quien está presentando su más reciente colección, quien tiene un montón de noticias maravillosas para compartir hoy con todos sus seguidores y oyentes en Contrarreloj. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? Bienvenido y felicitaciones. Ay, muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Bien, bien, emocionado acá oyendo la Rosario y Montoya, faltaba más. Y gracias acá. Feliz con Magdalena, feliz con esta nueva historia de moda que narra otro y rinde homenaje a otro espacio colombiano vital para todo el país, que es el río Magdalena, el río de vida. ¡Qué lindo! ¿Y por qué ese interés esta vez? Bueno, Diego viene haciendo también una captura bien interesante a través de la moda, a través de sus colecciones, con nombres de mujeres, primero, y luego también con un reconocimiento de país, Diego. Sí, yo pienso que es responsabilidad y todos los colombianos, desde cada uno de nuestros oficios, tenemos la obligación. Yo quisiera ponerle ese título claramente. Tenemos la obligación de rendirle a un homenaje a nuestro país, a nuestra tierra, donde estamos. O sea, si no le damos el debido valor a Colombia, cada uno desde nuestros oficios, vuelvo y les repito, pues no vamos a construirnos nunca, ni vamos a llegar a ser mejores nunca como sociedad. Y por eso es que mi responsabilidad desde el ámbito de la moda es eso, es siempre recordarle a todas mis clientas y a toda la gente que me conoce a través de la moda, que si se ponen una prenda de Felisa, tenemos que honrar el Pacífico colombiano y las mujeres negras, y que si se ponen una prenda de Magdalena, hay que cuidar el río, el agua, el elemento vital para que todos podamos seguir viviendo, lo estamos descuidando. O en fin, ese tema de mensajes a través de la moda que es importante que los tengamos y los llevemos, y pues la comunicación al final es: no compren ropa por comprar, por llenar un closet, compren ropa con contenido, compren ropa que apoye la industria de la moda nacional, compren ropa hecha en Colombia con productos colombianos, con materias primas colombianas, compren ropa, por supuesto, que apoye a la industria artesanal. No olviden que en la artesanía está escrita la historia de todos nosotros los colombianos. Y tanto, entonces, qué bueno nosotros mismos apoyarnos. Y tanto para mostrar de la artesanía en nuestro país. La colección Magdalena está linda, y la anterior, llamada Felisa, escuche, Montoya, el fashion film de esa colección llamada Felisa, como decíamos, fue también seleccionado para el Festival del Fashion Film de Milán. Ya pues cuando uno llega a Milán, por eso digo que es que a la moda colombiana la están viendo con muy buenos ojos afuera. Y eso nos tiene que engrandecer mucho, porque hace unos años quizás sí estábamos produciendo cualquier cantidad de material y de creatividad, pero que ahora estemos de verdad en tantas partes. Tantos desfiles, tantas cosas divinas. Tantas pasarelas en el mundo. Sí. Además, oír a Diego es
oír a alguien apasionado por lo que hace y que lleva el nombre de nuestro país muy en alto, y eso me pone muy orgulloso, ¿no? Pues, cada vez que lo veo, el otro día lo vi también en, estaba en Día a Día, ¿no? Tenían un desfile con las modelos, con las modelos que estaban ahí, que hacen parte, creo que, de los talentos del canal Caracol, del ¿cierto? Del canal, sí, ¿sí? Del semillero del canal, de la escuela del canal Caracol, desde un semillero para actores, presentadores, actrices. Entonces ellos quisieron empezar a estar frente a cámaras y era el día del lanzamiento de Magdalena. Eso entonces fue. Caracol, muy generoso, faltaba más. Ajá. Hicimos un desfile de presentación. Ah, bueno, y es que, ojo, Guarnizo Lizarralde nominados a los premios India Catalina por mejor dirección de arte en las por Villamizar. Las Villamizar. Sí, es que además el vestuario de las Villamizar. Sí, mucho que hacer ahí. Qué bonito eso. El trabajo audiovisual, sin duda alguna, ha sido uno de los puentes más importantes que yo he tenido para constituir la marca de Diego Guarnizo. Y pues el diseño de vestuario, sobre todo de época y de historia colombiana, pues es un acto de altísima responsabilidad en cuanto que pues ahí te queda registrada realmente el origen nuestro. Haber hecho Bolívar, haber hecho Escobar, haber hecho la Villamizar, pues por supuesto que a mí primero me emociona muchísimo porque tengo manera de allí mover toda la industria nacional y demostrar que el producto es 100% nacional. Y pues qué bonito estos reconocimientos como el premio India Catalina, que ojalá nos lo ganemos este domingo. Los invito a todos a votar y a ver la Villamizar por las plataformas que hoy existen y que allí la podemos ver. Rosario, pero hay que independizar, porque yo la conozco, usted lo compulsiva, impulsiva y todo lo que puede llegar a hacer con la ropa. Hay que entender que las Villamizar, eso fue para una telenovela. Ahora no voy a empezar a pedirla a la colección de las Villamizar y usted va a ser la única en la calle vestida de época. No, yo ya me pasé por la tienda de Diego. Y realmente que la colección Magdalena es muy significativa para hablar de país. Yo sí quisiera, antes de la pregunta de Monto, y rápidamente, Diego, si uno quisiera que la gente que nos está escuchando en este momento describirles un poquito Magdalena en términos de formas. ¿Qué formas tiene Magdalena? Bueno, primero que todo hay que entender que la moda de Magdalena es una moda que yo traigo en la memoria de mi adolescencia, porque yo viví en el Huila muchos años. ¡Qué calor, entonces, Diego! ¡Uy! No, qué delicia, porque si nos vamos para San Agustín, donde está el Parque Arqueológico de San Agustín, que los invito a todos, por favor, visiten San Agustín, visiten los sitios bellos de este país, y el Parque de la Tatacoa, que hay, el desierto de la Tatacoa, que hay, sí, evidentemente hace muchísimo calor. Eso fueron dos espacios que marcaron esta adolescencia. Entonces, allí quedó registrado en esta colección muchos monolitos, como yo los recuerdo hoy, muchas texturas de piel, mucho desierto a partir de ese cielo en las noches estrellado que uno ve el universo en su esplendor. Entonces esto se imprimen unas telas y hicimos unas siluetas contestándote, Rosario, claramente para la mujer actual, para la mujer moderna. Hay vestidos largos, mezclamos, estamos haciendo estampados en una malla preciosísima que producen acá en Colombia las textileras. Se le está dando una vida muy bonita a los poliésteres, porque reciclamos poliésteres y esta colección está hecha con poliésteres en tercer uso. Eso quiere decir que ya dos vidas pasadas han estado de esa base textil en otras colecciones y con Magdalena resucitan una tercera vez. Entonces, pues bueno, camisas, bodys, vestidos largos, vestidos cortos, todos en una paleta muy concentrada en blancos, negros, fucsias y rosados, y pues bueno, rindiéndole un homenaje a la tierra opita. Así tiene que ser. No, es que yo tenía una pregunta, pero Diego me la conté. De eso, ¿usted no lo ha pasado? Que está en una rueda de prensa y usted tiene su pregunta que la preparó desde la noche anterior. Se la coge la persona. El invitado, o lo coge el periodista al lado, o el invitado la contesta en la pregunta anterior. No, buenísimo. No, mi pregunta tenía que ver con eso, porque hoy que hablamos de sostenibilidad, de recircular, de todo eso, si alguien que le apuesta es Diego Guarnizo, y lo he oído hablar en varias entrevistas de terceras vidas, de cuartas vidas, es de cómo una prenda va, vuelve y resucita en forma de bolso. Exacto. O vuelve en forma de boxer.
No, y es verdad. De delantal, Diego tiene delantal, es buenísimo. ¿Sí? De delantal, sí. Tiene, y en eso tenemos que ser todos muy conscientes, literalmente. Y esa conciencia de esa sostenibilidad también tiene que ver mucho con generar empleo, generar empleo legal, con trabajar con comunidades artesanas tan necesitadas, que necesitan de nuestro apoyo, para que precisamente esa circularidad sea trabajada en bien de todos. Y todos ganamos, y todos ganemos porque todos ponemos. Entonces, eso es vital tenerlo muy claro. Por pues eso, ahí entonces, está. Rosario, mis dos pantalones de pana que no me pongo hace años, yo los tengo ahí porque en algún momento la pana regresa. La moda circular, ya, totalmente. Empieza a sacar todo eso. Ya está llegando. ¿Qué hacer con esos pantalones de pana? Sí, pero lo que no quiero es sentirme solo, Diego. O sea, necesitamos varios que, usando pana. Usted sabe la que la puede poner en tendencia, ya. Sí, como ayer que me quedé. ¿Estás seguro? Voy a hacer venir en falda, Rosario. Ay, querido porque Diego. La falda está de moda otra vez para hombres. Bueno, estábamos leyendo esa tendencia, Diego, en la revista GQ, pero específicamente en España, luego de todas las pasarelas que hubo recién, y que marca una tendencia que no necesariamente debe seguirlas, pero que hay tendencia, pero si somos varios. Gira en torno a las faldas para los hombres, entonces hay unos más arriesgados que otros que dirán, bueno, yo solo la pongo. Al menos Diego y yo, pues me mido, pero pues yo solo aquí en falda, en Caracol, ¿no? No, y finalmente el tema de la moda, para cerrar, tiene que ver, para mí, es un concepto que tengo yo desde que empecé en estas líneas del diseño de moda, tiene que ver con la individualidad, ¿sabes? Para mí la moda, como lo que te presentamos todos los diseñadores a nivel global o acá a nivel trópico, pues Colombia, es generarte como tendencias. Pero finalmente lo que hace la moda es el individuo. Si Montoya se siente bien con su falda, pues él es el que eso les dije moda. Ayer, pero no hacen caso. No, Diego, hacen es que eso viene acompañado de una risa socarrona de Rosario. ¿Cero? Que es que yo tan patiflaco. Entonces ya el bullying de moda me molesta. ¿Cero? Claro, porque dijo patiflaco fue usted solito. No, señor. Bueno, pues es Diego Guarnizo a esta hora en Contrarreloj, acompañándonos y como siempre con muy buenas noticias, buenas nuevas. Muchos éxitos, buenas, Diego, y gracias por estar con Muchísimas nosotros. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial para todos los oyentes y, por supuesto, para todos ustedes. Gracias.